pesar de sus delitos cometidos. Ahora, lo que sí es necesario es que aquellas personas que han sido liberadas deben comprometerse a no continuar delinquiendo. Creemos en la paz, pero creemos en el respeto. Y finalmente, queremos señalar que todos aquellos que se mantengan, independientemente de su postura política, apegados a la norma constitucional y al derecho colectivo de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro pueblo a la paz, tendrá el respeto, pero aquellos que nuevamente utilicen la violencia, como lo ha querido aquellos que se reunieron en el Nacional, tendrán el peso de la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Ciudadano secretario, sírvase a dar cumplimiento al último punto del orden del día. Gracias, presidente. Tercer y último punto de la agenda del día de hoy. Los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional para paliar lo que son las consecuencias de las sanciones emitidas por Estados Unidos contra Venezuela y que ha tenido unas repercusiones bastante degradantes en el salario de nuestros trabajadores, de nuestros profesionales, de nuestros médicos, científicos, maestros y trabajadores comunes del país. Y la Asamblea Nacional puede jugar un papel importante en la medida que se genere un plan de acción conjunto con el Ejecutivo que permita aunar esfuerzos y buscar salida consensuada a la crisis, a las sanciones, a la agresión de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso, presidente, y la Junta Directiva que hoy tiene esa responsabilidad, buscar la comunicación necesaria con todos los factores políticos, sociales, económicos de la nación que nos permita llegar a un entendimiento ante una crisis generada principalmente porque hay factores internacionales que quieren dominar, que quieren controlar, que quieren hacerse de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Hay una oposición radical que uno no le entiende. Ahí tenemos una faja petrolífera del Orinoco que tiene petróleo para 600 años. ¿Por qué no podemos administrarla nosotros? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo nosotros y administrar esa riqueza sin injerencia alguna y sin entregársela? Como decían los parlamentarios radicales que estaban dirigiendo la Asamblea Nacional al imperialismo norteamericano. ¿Qué venezolano puede aceptar de la oposición ideológica que sea que se haya entregado Citgo al imperialismo norteamericano? ¿Qué venezolano puede aceptar que empresas internacionales venezolanas vayan a ser o a estar al servicio de oligarquía y de grupos económicos internacionales y que se pierda ese recurso, se secuestre ese recurso y se robe la riqueza de los venezolanos por factores que la han vendido? Yo creo, presidente, que ante la situación económica del país, la Asamblea Nacional puede jugar un papel importante y hago un llamado a la Junta Directiva a construir los caminos necesarios con el Ejecutivo, con los empresarios y con los factores sociales que permitan buscarle conjuntamente una salida consensuada a la situación. Muchas gracias, señor presidente. El micrófono. Bueno. Salir de esta tragedia que representa Nicolás Maduro y sus cómplices silenciosos. De la misma manera, los presos políticos. Aquí está Juan Requesén, nuestro hermano Juan Requesén, diputado electo por esta Asamblea Nacional. Un hombre comprometido con la lucha democrática. Y vamos a luchar para que en Venezuela no existan más presos políticos, más perseguidos políticos. Y ese será un compromiso que lo vamos a llevar, cuéstenos lo que nos cueste. Finalmente, yo les pido a todos los sectores, como en todas las familias, entre hermanos,
donde hay siempre encuentros y desencuentros. Entre venezolanos, donde tendremos siempre encuentros y desencuentros. Donde estamos como colegas parlamentarios compartiendo este hemiciclo, donde vamos a seguramente a tener encuentros y desencuentros. Pero lo que no podemos seguir apostando es al camino de la confrontación, al camino de la negación del adversario por sus ideas, al camino del adversario porque sencillamente no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. En ese camino, obviamente, nosotros estamos obligados a actuar con sensatez, porque juntos vamos a renovar y a cambiar a Venezuela. No tengan duda de eso. Con esto culmino, porque voy a notificar aquí de la Comisión Única, esperamos y aspiramos que se incorporen las demás fracciones para la notificación a los poderes públicos. Voy a ceder el derecho de palabra al primer vicepresidente para que nombre la comisión. Buenos días al pueblo de Venezuela. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hoy, como lo dijo el presidente Luis Parra, se nombrará una comisión especial para la visita de los poderes públicos de Venezuela, encabezada por la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, y a la Junta Directiva lo acompañan los diputados Luis Loaiza, Freddy Paz, España, Leandro Domínguez, Kelly Perfecto. Por la bancada del PSUV los acompaña Nosliu Rodríguez, Ángel Rodríguez, William Hill, Gerardo Martínez, Loengri Mateos. Es todo, señor presidente. Bueno, antes de culminar la sesión, quiero proponerle a la Cámara la creación de una comisión especial. La creación de esta comisión especial que tiene que ver con la normalización de este Parlamento, que tiene que ver con el reencuentro de este Parlamento y su funcionamiento. Esa comisión especial también tiene que ver con brindar garantías del respeto a la norma constitucional y del buen desarrollo y funcionamiento del Parlamento. Esta comisión, la cual propongo presidir y que se incorporen de inmediato las diferentes fracciones para que en el menor tiempo posible la instalemos y le digamos al mundo que comenzamos desde el propio Parlamento a buscar los verdaderos encuentros por el interés nacional, por el interés grande, el interés de la patria. Finalmente dejo como propuesta esto para la consideración y la conformación en las próximas horas. Muchísimas gracias. Con esto cerramos el punto. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura del siguiente punto del orden del día. No hay punto, agotada la agenda, ciudadano presidente. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.